On your mark, get set. Right. Solución de problemas con la actualización en sitio en Windows 10. Antes de comenzar, hay algunas cosas que debes verificar en tu ordenador. Lo primero es asegurarte de que has iniciado o que tienes privilegios de administrador para hacer una instalación como reparación. Lo segundo es desconectar todos los periféricos del PC excepto el ratón, el teclado y el cable de red. Deshabilita o desinstala cualquier antivirus de terceros para prevenir que interfiera con la actualización. Ingresa al enlace que ves en pantalla y haz clic en el botón Descargar ahora la herramienta para iniciar la descarga. Haz clic en Ejecutar para iniciar la herramienta. Ahora se te pedirá que aceptes la ejecución de esta aplicación desde el control de cuentas de usuario. Para ello, haz clic en el botón Sí. Después de descargar la herramienta de creación de medios, la instalación de Windows 10 comenzará automáticamente. Lee los términos de licencia y haz clic en Aceptar. Para realizar la actualización en sitio, selecciona la opción Actualizar este equipo ahora y haz clic en Siguiente. Después de unos momentos podrás ver esta pantalla. La configuración por defecto conservará los archivos personales y restaurará los archivos dañados del sistema. Al hacer clic en Instalar, el proceso de instalación comenzará automáticamente. Es normal que durante este proceso tu ordenador se reinicie varias veces, pero no te preocupes. Cuando la instalación finalice, selecciona la cuenta con la que deseas iniciar sesión. Ahora es el momento de elegir los ajustes de seguridad para tu dispositivo. Aquí podrás elegir entre la ubicación, el reconocimiento de voz y otros ajustes más. De seguro que ya has escuchado hablar de Cortana, tu asistente personal. Si deseas saber cómo puede hacer Cortana tu vida más fácil en el trabajo, la universidad y donde quiera que estés, haz clic en el botón Saber más en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Si deseas usar Cortana a partir de este momento, haz clic en el botón Usar Cortana. Eso es todo. La actualización en sitio se ha completado y ahora verás la pantalla de inicio de sesión.